Buenos días, mis amores. Good morning por la morning. Good morning por la mañana, por la morning o por donde me vean. A la hora que me vean, buenos días. Vamos a abrir las ventanas que está el día. Miren. Precioso, precioso, precioso. El sol está divino, bendito Dios. Padre, que está tan bonito el día. Mírenme cómo estoy. Aquí tengo el cajón que mi esposo puso en la lavandería. Ahí tengo las puertas y allá tengo un desastre de todo lo que saqué de la lavandería. Así que tengo un tiradero con eso de la lavandería. Mi esposo quitó este cajón que lo había puesto porque le puso una pared, le puso la pared diferente para arreglar lo que fue las llaves. Déjenme le muestro aunque no hay luz. Y tiró esta parte de la pared. Miren, aquí le tiró, no sé si se recuerdan, pero el espejo estaba aquí y había un espacio hasta aquí, miren. Ahí pueden ver, le quitó hasta aquí, ahí se puede ver el pedacito que está recortado, así que le quitó un buen pedazo. Ahora esta puerta está más amplia, aquí miren, esta es la nueva pared que va a estar y de acá no sé si alcanza a distinguir, pero está más, más amplia la puerta, le quitó un buen pedazo. Ahora aquí va a haber más espacio, no hay luz todavía, entonces él le puso esta nueva pared aquí. Porque le puso las llaves aquí bien bonitas, vean, le puso esto porque antes estaban bien horribles. Aquí también movió el apagador, lo puso para acá este lado, el apagador estaba aquí casi. Estaba en este lado, ya ven que le quitó toda esta parte, así que lo movió para acá. Aquí ya ven que me le puso nuevas llaves, le puso nuevo nueva tubería, todo eso me la arregló. Y miren qué bonita las dejó las llaves aquí con esta casita. Esto es especial para esto. ¿Ya le puso todo? Me parece que sí. O no sé si lleva otra cosa. No sé, la verdad. O no, no lleva otra cosa. Aquí va a llevar las conexiones para la lavadora. Pero miren. Y ahí ya había puesto los dos cajones. Miren que dejó uno. Porque de aquí tuvo que ponerle esta nueva pared para que quedara bonito. Porque me dijo él, quiero que quede bonito, bien planito. Así que le puso, esto es nuevo. Esto es, no estaba antes. Así que esto lo tuvo que cambiar. Ya dejó eso ahí. Y más, no más tarde, no sé si llegue temprano, sino mañana va a ponerle otro cajón. Falta pintar ahí arriba, poner las luces, pintar todo aquí, pero miren, esos son los avances. Pero se ve bonito aquí porque las llaves estaban aquí. El apagador estaba como aquí, las llaves estaban como aquí, este lado, como aquí. Bien horribles, ahí se miraban todas viejas y todo. Y miren qué bonito quedó ahorita. Y se ve más amplio aquí, vean. Se ve mucho más amplio. Miren cómo se ve de amplio aquí, se ve muchísimo más espacio. Quizás no se alcanza a mirar en la cámara, pero sí, la puerta, miren, desde aquí hasta acá es como mucho espacio, se abrió el espacio ahí. Me encanta. Ay, la toallota aquí porque bañé a Belito y esta es su toalla de Belito y la puse a secar aquí para lavarla. Ahí la dejé secando, pero ahí está esa toalla ahí toda fea. Pero ahí está el tiradero, pues no puedo mostrarles bonito porque pues estamos en plena construcción, pero miren. Así que ahí vamos, poco a poco. Yo creo que a ver si esta semana o este fin de semana, pues mañana domingo o la próxima semana ya la termina la lavandería, pero las lavadoras y las secadoras no me van a llegar ahorita. Me llegan hasta el otro mes, van a tardar. Pero mientras voy a estar usando esas, pero ahí vamos. Yo lo que voy a hacer ahorita es desayuno y me voy a poner a grabar, me voy a ir a cambiar. Nada más traigo mi bata aquí abajo porque pues ya saben que me gusta andar por el frío. Y voy a hacerme unos huevitos, yo creo. O unos bagels con huevitos, no sé. Es lo que voy a ver. Ahorita veo que me hago de desayunar. Like a river in the dark. You steer me right, you lit the spark. And I can feel you tearing down every wall. Oigan, señoritas, me están haciendo burling ustedes ahí en la internet. Me están haciendo burla. No es verdad. Me estaban diciendo varias de que me equivoqué con decir sonofobia. Dije xenofobia, es sonofobia. Al ruido que siente uno, por ejemplo, cuando hacen ciertos ruidos y sientes que te molesta algo.
Y Cecilia me dijo que es sonofobia. Yo me equivoqué. Perdónenme la vida, hombre. Perdónenme. Pero ya corregí mi error. Ya me corregí. Me corrigieron más bien ustedes. Es que a veces cuando uno está hablando se le pasa, no crean. No crean que porque uno quiere. Uy, me hice esta avenita. Le puse a fruta seca, que es omega 3. Le puse manzana, le puse miel y miren. Está súper, súper bueno. Estoy comiendo aquí bien a gusto, pero dije antes de que se me olvide porque las chicas me están queriendo degollar. Así que mis amores, perdónenme la vida, es sonofobia, que es los sonidos. Así que ya lo corregí. Déjenme seguir comiendo mi avenita y ahorita las veo en un ratito. Buenos días, mis amores. Good morning, good morning. Hoy es otro día. Este vlog se los voy a completar con uno que les estaba grabando el día de ayer, me parece. Pero me puse a hacer un video de limpieza y me enfoqué y ya de ahí no pude grabarles más el vlog, así que les voy a juntar las dos partecitas. Creo que les estaba comentando que mi esposo había ampliado la puerta aquí. Aquí pueden ver, miren. La puerta estaba como por aquí este lado, así, este tamaño. Así que ahora se ve bien amplio, vean. La puerta ya quedó. También acá ya le puso la luz. También ya puso la luz que la vamos a cambiar porque esta luz es amarilla, así que la vamos a cambiar. Voy a comprar una luz nueva aquí en Home Depot. La voy a ir a comprar con él. Pero miren, es esta y es su luz amarilla. No quiero. Ya le puso las agarraderas aquí. Vean. Ya tiene las agarraderas. Oh, también ya le pusieron la textura aquí. Miren, ya nada más falta pintar. Quitamos el espejo. Ya no está. Aquí ya ven que va mi espejo. Lo voy a poner. Nada más que ahorita no lo he puesto porque falta que pinte mi esposo. Pero miren, ya está aquí la textura. Ya se puede ver aquí. No se puede alcanzar a ver, pero sí. Ya nada más falta que lo pinte. También todo esto se va a pintar porque vean, está todo maltratado. Todo esto ya. Acá también ya está lo de las llaves. Miren, aquí quedó bonito. Este también lo vamos a reemplazar. Vamos a comprar el apagador bonito nuevo. Y también aquí me le va a poner agarraderas. Ay, de veras, no le puso, se le olvidó. ¿Dónde las dejó? Se le olvidó ponerle ahí, yo creo, porque ayer me las puso aquí. Y no me ay, ¿dónde están? No las encuentro, pero sí compré para este lado también, porque quiero que me le ponga aquí y acá para quitarle estas negras y me le voy a poner esas grandes para que se vea diferente. Me le tiene que hacer otro orificio aquí y allá también arriba para que se vea mejor. Pero ahí vamos. Y como que esta luz está como mal, porque miren, como que hace así, como no sé, como que está rara y aparte está amarillenta, pero vean, se ve más espacio. Ya ven como ahora que está abierto aquí. Y ya que lleguen mis lavadoras y mis secadoras, se va a ver bien precioso. Ya desayunamos. Ahorita voy a recoger todo lo que hice. Hice waffles. Aquí me quedó un poco todavía. Estoy haciendo un caldo de res. Ya tengo la carne aquí, lista. La puse desde la mañanita. Yo pienso que ya está. También hice frijoles. Frijolitos negros. Aquí los tengo porque les compartí en Instagram que hice por primera vez una comida cubana que se llama con gris y me encantó, pero yo no la hice correctamente. Me faltaron dos ingredientes que mi amiguita Nadie me hizo el favor de mandarme por texto, así que ya los tengo. Vamos a ir a Walmart. Y ahorita les voy a mostrar para todas mis chicas mexicanas o de todos los países, pero este arroz está bien, bien rico, de verdad, qué delicioso. Siempre miraba que lo estaba cocinando Nadie y digo, se me antoja porque a mí me encanta el frijol, el arroz, todo eso, pues con eso crecí. Y me encanta cuando veía que lo cocinaba y digo, ¿a qué sabrá? Siempre que miraba que lo estaba cocinando, yo digo, ¿cómo sabrá? Me imaginaba que delicioso porque pues aquí en bueno, yo digo por mí, me gusta mucho el frijol, el arroz. Y la verdad que sí está bien rico, mis chicas. Y es bien fácil de hacer. Y ahorita les voy a mostrar que no voy a hacer la forma correcta. No quiero ofender a ninguna de mis cubanas hermosas. Yo nada más voy a seguir los pasos como lo hizo Nadie. Y ayer lo hice con frijoles de lata. Y hoy puse frijoles así porque ella también los estaba haciendo en un vlog que estaba mirando yo una noche. Los hizo de emergencia. No los hace así, los hace con frijoles de la olla natural. Pero ese día estaba usando una de lata y yo dije, tengo una latita de frijoles y me levanté y que los pongo a hacer. Dije, yo los voy a hacer a ver qué tal me sale. Me salieron riquísimos para hacer de frijoles de lata y aparte mi primera vez y todavía no le había puesto esos dos ingredientes que ella me mandó. Así que ahorita vamos a la tienda, mis amores, vamos a regresar. Voy a organizar mi lavandería, voy a levantar todo este tiradero que tengo aquí. ¿Qué estás buscando, mami? ¿Un libro?
Voy a levantar todo este tiradero que tengo acá. Miren, este desastre lo quiero levantar, pero ya. Y antes de irme voy a hacer mi camita para regresar rápido y estemos aquí. Ay, no me hallo. Es que como tenía la pared aquí, rápido, aquí tenía el apagador. Y ahora que la recorrió mi esposo, tengo que hacer el brazo y ando perdida. Miren, siempre vengo y rápido aquí y no lo encuentro. Así que tengo que subirme un poquito y ahí está. Es cuestión de que me acostumbre. Ahorita les voy a hacer mi cama, mis amores, y nos vamos a ir a la tiendita. Listo, ya está lista mi camita. Ahora sí podemos irnos. No me hice en el pelo nada, lo traigo lavado de anoche porque más tarde les quiero mostrar una tenaza o una alaciadora de pelo que una compañía me mandó, que está bien buena. Yo ya la usé, pero les quiero mostrar para que ustedes vean y me dieron un súper descuento, así que más tarde les enseño, mis amores. Vámonos a la tienda. Pasé a la tienda del dólar. Ando buscando como estos para poner mis cadenitas, mis pulseras en el closet. Pero creo que luego tienen unos que hay varios. Voy a buscar si tienen de más. Hay veces como que vienen varios. Porque eso nada más son 6. Siento que son muy poquitos. A ver si hay de los que traen más. Creo que no. No veo. Yo creo que me voy a llevar 2 paquetitos para probarlos. A ver qué tal están. Hace meses, pero meses que no venía a la tienda del dólar. Ya tiene muchísimo tiempo que no había venido. Hasta ahorita que venía entrando dije, wow, ya tiene muchísimo que no me daba una vuelta por aquí. Nada más quería comprar. Esto es todo lo que voy a comprar y ya me salgo. Estoy buscando los condimentos que me mandó la foto Nadie, pero no los encuentro. Pasé el lugarcito de los condimentos aquí. Son de la marca Goya, pero no los encontré. No sé si voy a buscarlos en otra tienda, yo creo. Si no, así la voy a preparar el sancocho, no digo el congrí, porque no están aquí, no los encontré, mis amores, no los vi. Estoy buscando mi tinte del pelo. Este es el que me gusta a mí, el Dark Mahoney Brown, que es el 32. Este me encanta, pero el otro día me puse uno de Revlon. ¿Traes el champú, mija? Se ve bueno. Miren, estoy probando, estoy mirando este que me gusta. Este es el 45, es de L'Oreal y dice que es un café, pero como con bronce. Se ve bonito. Se me antoja llevarme este y calarlo a ver qué tal sale. Ando buscando tierra para sembrar unas plantas. Salí acá fuera al jardín a Walmart porque quiero, ¿se acuerdan que les dije que mi amiga me regaló unos planteros? Bueno, quiero sembrar o resembrar. Alguien me está hablando por teléfono. La planta que tengo ahí en la cocina. Sí, les estoy platicando que quiero tierra para resembrar, para sembrar o plantar, sacarle plantitas a mi planta que tengo en la cocina. Ya me enredé toda por la llamada. Sí, que quiero eso. Quiero comprar una, bueno, no quiero, me la voy a llevar. Una bolsita de tierra y voy a replantar esa plantica hoy. Déjeme de una vez, me la pongo. Esta dice que es para todo tipo, que es multiuso. Miren esta. Esta me voy a llevar. Manda, hija. Ando con mi sobrina. ¿Qué pasó, mija? Oh, mira, ese está bonito para el jardín, sí es cierto. Ando con mi sobrina. Tráete el carrito, mami. Uy, ese está bien, está bueno, mira. Sí. Para el jardín. Pero ya tengo mi este, está bonito. Mira, este es el que vimos allá adentro. Sí. Cuesta 127, ese sí me gusta. Pero yo quiero uno que se maquee como aquel que tuviste. Es que mi sobrina miró uno que está acá, pero este es así de columpio. Pero yo quiero uno diferente, lo miré en Home Depot. Miren, como este, así, déjenme, me acuesto. Me voy a sentar para que lo vean. Pero yo no quiero uno de este, quiero otro diferente que bien Home Depot. Aquí te puedes mecer. Teníamos uno antes, cuando teníamos la casa, teníamos un rojo de esto. Este está padre, ¿ah, mami? Sí. Este me gustó, andas viendo las bicicletas tú. Ahí anda mi sobrina, ella es mi sobrina, ahí anda.
Ahí anda viendo las bicicletas. Está grandota, pero apenas tiene 13 años. Nada más que está súper alta, muchísimo más alta que yo. Bueno, cualquier persona puede estar más alta que yo porque yo soy bien chaparra. Le digo que tú estás bien grandota y apenas tiene 13 añitos, pero me lleva hasta acá. Es una mujercísima, altota. ¿Qué más nos falta? Ah, ya agarramos champú, todo eso. A ver, ahorita. Hola, oh, esas cositas para las que quería comprar yo en el dólar, que no las agarré porque había mucha gente y no salimos. Había mucha línea y dije, ay, no, vámonos mejor. Ya saben que yo no tengo paciencia para esperar, así que estaba lleno y dije, no, mejor acá en Walmart las agarramos. Y ya creo que de aquí ya nos vamos a la comida. Mis chicas y chicos, ya regresé de la tienda. Ahora voy a hacer la comida de la receta de Nadie. Les voy a dejar su receta de ella, yo nada más la estoy haciendo. Pero aquí en la cajita de descripción les voy a dejar la recetita de ella, cómo la hace. Nadie me mandó unas fotos de unos condimentos que los fuera a comprar de la marca Goya a Walmart, pero no los encontré, así que yo tengo este que tiene cilantro, cebolla, ajo, perejil. Este yo le voy a poner, pero ella me mandó unas botellitas. Aquí les voy a dejar la fotito para que ustedes vayan y los busquen. No los encontré, a eso fui a la tienda especialmente para comprar eso. Ok, mis amores, esto es lo que vamos a necesitar. Como les dije, les voy a dejar la receta de ella aquí abajito. Cebolla picada, pimiento verde y pimiento amarillo. Yo no tengo del amarillo, yo tengo del rojo, así que yo le voy a poner del rojo. El otro día que la hice con el pimiento amarillo, pero solamente tengo estos dos, así que pues, con esto. Vamos a ocupar comino, laurel, y yo le voy a poner este condimento que es de Goya, que tiene de todo, vean. Tiene cebolla, ajo, perejil, cilantro y no sé qué tanta cosa. Ella dice que la receta, 2 tazas de arroz, ya las tengo listas, lavadas aquí. Esto a ella le llama el sofrito, que es la cebollita y el pimiento. Y yo ahorita voy a ponerle los ajos. Yo le voy a poner mi ajo así, machacado aquí con el exprimidor. Miren. Y la verdad que esto sabe bien rico. A mí me súper encantó. Mi esposo le fascinó. Ayer que lo preparé, o antier, creo, ayer o antier, y le fascinó. Le vamos a poner comino. Eso sí, dice que eso no debe de faltar en el congrí. Comino, comino, le vamos a poner un buen de comino. Es comino molido, ya que lo tengo ya listo, molido. Y unas hojitas de laurel. Esta está bien chiquita, yo le voy a poner así. Y este sazonador, que este, como les digo, es de la marca Goya, tiene de todo. Pero ella me mandó otros que yo creo que saben más ricos, pero no los encontré, ni modo. A mí me supo rico así como lo preparé el otro día. Voy a seguir buscando los condimentos que ella me mandó, porque no los encontré hoy, pero los voy a seguir buscando, porque esta es una comida que yo voy a hacer muy seguido, porque a mí la verdad me encantan los frijoles negros, el arroz ni se diga. Estaba hablando con mi hermana en la mañana y le estaba contando de esta comida tan rica. Y dice mi hermana, yo la tengo que probar. Mañana martes va a venir ella porque vamos a hacer la rifa de la freidora. Así que mañana yo pienso que va a sobrar. Ojalá que sobre, porque el otro día que hice se acabó en ese instante. Yo me comí como 3 veces porque a mí me gustó mucho, la verdad. Y huele, esto huele bien delicioso. Ya que esto está bien sofrito, le vamos a agregar las 2 tazas de arroz. Yo me gusta el arroz, el jazmín o jazmín. Ese es mi arroz preferido. Yo esto ya lo tenía lavado, ya estaba escurrido y todo. Ya que se sofrió bien el arroz, que yo lo dejé un poquito para que se sazonara, le vamos a poner 2 tazas y media de el agua de los frijoles. Una. Dos y media. A ver. Y ahora sí se tapa y se deja. Pero yo le voy a agregar un poquito más de frijoles porque a mí me gusta con más frijolitos.
Siento como que no tiene frijoles. Y yo sí quiero que tenga frijoles. Ahí está. Miren. ¡Ay, qué rico! Dios mío. Y huele. Huele deliciosísimo. Ya está mi con gris. Vean qué rico se ve esto. Porque cuando yo lo hice había salido clarito, pero ahora salió bien oscurito. Miren qué delicia. Y ahorita lo voy a comer con pollito rico, pero miren, lo tienen que hacer, mis amores. Esto está bien delicioso, de verdad se los garantizo que les va a encantar. Miren, y sale bien sueltecito, vean. Bien desboronadito o bien sueltecito, miren, esponjadito. Vamos a comer. Y ahora la saluda de aquí del cuarto. Ya terminamos de comer, la comida estaba bien rica, pero ¿se acuerdan que en la mañana yo les dije que no traía nada en el pelo? Porque me quería estirar el pelo con estas pinzas que me mandó esta compañía. La compañía se llama Duval o Duvel. Aquí les voy a dejar el nombre, pero miren, así se escribe. Es una pinza tan bonita. De hecho, yo me estiré el pelo, no sé si se recuerdan, hace como unas 3 semanas lo traje estirado. Y no sé si se fijaron cuando andábamos comprando las cosas para lo de la remodelación que hicimos. Ya me apliqué un protector para el calor. Yo uso este, miren. Este es muy bueno, pero cualquiera. Ya me puse, así que no me voy a volver a poner. Pero les quiero mostrar más o menos para que ustedes tengan una idea de cómo queda destirado. De verdad que lo deja bien bonito. Y como les digo, lo que me gusta es que te lo deja brilloso, porque no sé si les pasa que algunas pinzas como que lo dejan el pelo muy opaco, te lo dejan como muy sin brillo, y esto es lo que me gustó, que le da brillo, porque ese es uno de los problemas que yo tengo. Luego digo, ay, se mira bien feo, como sin vida, pero no, queda muy bonito. Miren, para que vean, creo que ya lo aprendí. Tiene, depende de la temperatura que ustedes quieran. Tiene para pelo como delgado, pelo muy grueso, muy chinito como el mío, que es pues ahora sí que el mío sí es bien chinito. A mi esposo no le gusta que me lo haga lacio, la verdad. Miren, aquí pueden ver, ahorita les voy a mostrar cómo se estira de bonito. A mi esposo no le gusta que me haga el pelo así, a él le gusta el pelo que lo traiga así, como siempre, chinito y todo. Pero a veces le digo que es bonito un cambio. A mí me gusta de los dos, la verdad. No le soy sincera. No es de que de una u otra forma. A mí me gustan las dos formas. Cuando lo traigo lacio porque es algo diferente, algo distinto, que se mira uno diferente. ¿Sí ven de lo que les hablo, mis amores? Miren ahí. Vean esto. Cómo queda de lacio a la primera pasada, vean. Y eso que yo lo tengo, pues ahora sí que el mío es bien bien chinito el pelo. Miren, miren esto cómo queda de lacio. Ya pueden ver ahí, no les estoy mintiendo. Miren cómo queda de estirado, queda súper estirado. Vean, vean, es muy buena esta plancha, la verdad. Y por $29 o pinza, como ustedes le llaman. La verdad que si a ustedes les gusta estirarse mucho el pelo, se las súper recomiendo. Ustedes saben que yo a mí no les miento, porque a mí ni me pagan. A mí no me están pagando por ese producto, yo nada más lo estoy, lo probé, me lo mandaron. Y cuando a mí me gusta algo, lo recomiendo. Y cuando no, les voy a decir lo que hago.
Cuando a mí me manda un producto una compañía y a mí no me gusta, yo le escribo a la compañía bien pues así, muy cordialmente, y le digo, ¿sabes qué? Perdóname, pero a mí no me gustó tu producto y yo no lo puedo recomendar. Y ellos entienden. Y la verdad que las compañías entienden, porque para mí, primero están ustedes antes de recomendarles algo que no sirve, ¿para qué? Porque a mí no me gustaría que me lo hicieran. Así que yo siempre cuando les recomiendo algo es porque realmente a mí me gustó. Y la verdad que sí, esta pinza me fascinó. Ahorita pueden ver aquí mi pelo cómo está de chinito. Y ahorita van a ver cómo queda. Vean esto. O sea que miren esto, miren cómo queda, bien estirado, la verdad que queda súper estirado. Me encanta. Vean, mis amores, miren, pues no están viendo ahí, lo estamos haciendo todo en la plática. Vean cómo está este pelo, bien estirado. Así que les voy a dejar el cupón de descuento, mis reinas hermosas, miren esto. Miren esto, voy a seguirle a ver hasta dónde le avanzo, a ver si me animo a hacérmelo un poquito más. Pero aquí les dejo el cupón de descuento y no les miento porque miren, están viendo qué estirado queda.